En serio, pocas cosas hay más novedosas y peor vendidas que Samsung DeX. Aquí tenéis mi veterano ya, S22 Ultra, con un dock, cable USB, HDMI, cable de alimentación. Y aquí tengo, pues, el escritorio Samsung DeX. ¿Aplicaciones fundamentales? Pues para mí, algo fundamental es Obsidian. Obsidian es mi herramienta de escritura. Y una cosa que es alucinante es que Obsidian en Android es igual que en PC. Igual que en PC. Igual que en PC. O sea, mis relatos están aquí idénticos. La versión de la Biblia, que esta versión la utilizo mucho, la de YouVersion, pues la tengo igual que en una tablet. Tengo una barra de tareas donde puedo usar Telegram igual que en un PC, con las conversaciones a un lado y los chats en otro. En fin, todas mis aplicaciones y por supuesto todas las aplicaciones ventanizadas y con una magnífica respuesta. ¿Samsung DeX está maduro? Pues si no está maduro, no sé qué es esto, pero es que esto es navegación. Es ofimática, bueno, sí, las herramientas de ofimática que tenemos en estas versiones móviles. Pero bueno, es que estas versiones móviles son totalmente operativas. Es decir, si yo qué sé, entro en cualquier Excel que tenga aquí, pues tengo un Excel típico. Pues, y claro, yo no uso muchas funciones de Excel, pero es que estas son las funciones de Excel que yo puedo utilizar, con lo cual, en fin, una pasada. Si se me rompe el PC, pues prácticamente todo lo podría hacer con mi telefonito. ¿Que tienes una tablet Samsung? Pues también. Si tienes DeX en tu tablet Samsung, pues lo mismo. Y ahora salgo de aquí, le digo a salir del DeX y un servidor. Desconecta, se va a dormir y mañana cuando desayune volveré a conectar mi telefonito. Huawei MatePad aquí en la Plaza de las Salesas, en Madrid, que voy a un acto oficial dentro de poco. Y de hecho vengo disfrazadito, disfrazadito de empleado corporativo, digamos. Entraré dentro de poco porque son las 11:40, autofocus. ¡Ey! ¡Qué buen autofocus! Cámara del MatePad. ¡Qué buen autofocus! ¡Qué bien! Buen enfoque, buen enfoque. Esta es la cámara trasera del Huawei MatePad 10.4. Y esta es la cámara frontal, que creo que tengo el sol ahí detrás, con lo cual la imagen la quema un poco. Bueno, súper contento con este asunto de las tablets. Voy a ir entrando ya en breve. Bueno, para no ser un agonía de entrar a menos cuarto, es una especie de entrega de premios. No, a mí no me van a premiar, ¿eh? Yo solo soy una especie de acompañante y vengo aquí preparado para. Pero también vengo preparado para lo que pueda pasar, pues no sé si me han dicho, no sé si tendré que decir algunas palabras, si tendré que ser yo quien de parte de mi empresa entregue los premios a alguien, así que, o simplemente que esté de asistente, pues para participar del evento como empresa del lugar. Así que bueno, he venido andando de la oficina, que han sido 30 minutos de caminata, y estoy aquí haciendo tiempo, en esta especie de zona de ejercicio público. En una zona muy bonita de Madrid, me encantan los restaurantes, bares, locales, cosas muy modernas, jabones, sitios de belleza, tiendas de comida saludable, supermercados de comida saludable, ecológica y socialmente responsable. Muy chulo todo, muy, muy bonito. ¡Hey! ¿Os suena este sitio? Este es mi happy place.
Happy Place, que es en realidad el sitio donde tiendo la ropa. Y esta es la cámara frontal del Huawei MatePad, que ayer salió la versión 3.0 de EMUI, con algunas novedades muy interesantes en cuanto a multiventana y multitarea. Tengo muchas, muchas ganas de probarlo. Pero claro, estas cosas siempre salen primero en China, luego ya salen en otros países. Pregunta, ¿y si utilizo mi VPN? ¿Y si utilizo mi VPN e instalo? Vamos a probarlo. De verdad me gustaría probar esas delicatessen que tienen. Que luego, otra cosa que me pregunto es, la gente, los chinos usan VPN para conectarse desde fuera de China. ¿Hay alguien en el mundo que utilice un VPN para conectarse dentro de China? ¿Eso es posible? ¿Tiene sentido? Bueno, os dejo aquí con mi Happy Place. Ah, y os voy a enseñar una cosa. Os voy a enseñar una cosa y aprovecho así y pruebo la cámara trasera. No sé si lo he comentado no sé si lo he comentado en un podcast. Bueno, esto que veis es mi S22 Ultra, un teléfono que me encanta, que me gusta muchísimo. Pero tiene, no sé si se aprecia. ¡Ah, uy! ¡Qué buena macro tiene esto! ¿Veis esto? Aquí. Aquí. Esta especie de. Aquí se ve con. Esta especie de manchita verde que dices tú, parece que lo han pintado con un rotulador. Pues no, esto es un problema de píxeles. Tengo que llevarlo a reparar. Y es una faena. Espero que no aumente. Bueno, llevo así ya como 2 o 3 semanas con esto. No sé si tengo el teléfono en garantía, no sé si Samsung responderá. Esto es una cuestión que hay que ver. En fin, qué cosas. El jueves 18 de mayo, a las 20, a las 6 de la tarde, para confirmar, 6 niños correctamente. Le hemos enviado, vale, el jueves 1, 2, 15, 19, 20, 50, a las 6 de la tarde, 2 horas, 74, una visita guiada. El paisaje de la luz, los jardines de la luz, los jardines de la luz.